previo a su cumpleaños, vamos a invitar a la querida y admirada Previo Cervantes, Ida Vitale, a hacer uso de la palabra. No tenga miedo, no voy a leer mucho. Hubiera preferido hablar, pero estos días han sido días muy agitados para mí y nunca estoy muy segura del resultado cuando es así, más o menos espontáneo. Nunca me imaginé que iba a ser esto tan prestigiado, con tanta gente, así que me pongo un poco más nervioso de lo habitual. Bueno, esta página, que no voy a leer todas, tienen un título poco aclaratorio: lo que me ofreció el mundo cuando empecé a escribir. Claro, no es muy distinto de lo que el mundo se le ofrece a cualquiera que no tiene esa pretensión. Bueno, yo no la tenía. Supongo que la gana o la idea de que también yo podía escribir vino, como se le puede venir a cualquier niño en edad escolar, de una manera un poco insólita, un poco segura además, y como en casa yo había caído en manos de una pedagoga bastante retomada, renombrada en ese momento, Débora Vitale, que tiene hasta escuela propia o rincón propio, no sé muy bien, pero caí en un ambiente que me llevó a tomarme en serio aquello de que todos podemos escribir. Ahora pienso que sí, que es verdad, que muchos más de los que lo hacen deberían hacerlo, y quizá muchos de los que nos hemos largado a hacerlo deberíamos retirarnos a, no sé por qué decir cuarteles, digamos plazas de invierno. Bueno, perdón si esto al final no corresponde mucho a lo que quizá debería decir o debería esperarse. Como siempre, para llegar al libro, parto del libro, es decir, parto de las lecturas, parto de aquello que a último momento, por una razón de pronto demasiado propia, me queda sonando. Hay un escritor que leí hace un tiempo, en francés, que no sé si es muy conocido, Daniel Pennac, quizá ni siquiera merezca ser muy conocido, merece ser conocido, eso sí, sin muchos. A mí me interesó porque es alguien que habla de su experiencia literaria sin tampoco subirla a un grado muy exagerado. Ser corta de vista para leer tiene sus problemas. Debería decir que tuve una suerte que le deseo a todos los jóvenes, a todos los niños que empiezan a leer, que encuentren un ambiente que sea porque lo fuercen
o sea, porque no les exijan nada, que las dos cosas pueden resultar útiles, los lleven a leer. En casa había libros que obviamente no estaban previstos para mi edad. Nunca he sabido si eso es del todo bueno o del todo malo. A mí no me salió tan mal, porque me enfrentó a un riesgo, a una situación que me desconcertaba un poco. No todo lo que leía lo entendía, y poco a poco me di cuenta de que no debía preguntar sobre todo lo que no entendía, porque a veces me miraban con un aire un poco inquieto y me preguntaban de dónde esa curiosidad o por qué. Y inmediatamente yo tenía la sensación de que estaba echándole a alguien una culpa inmerecida, y bueno, trataba de no dar razones de dónde había sacado esa pregunta, que me daba cuenta que no era justificada. Bueno, pero en casa trataban de alguna manera de informarme. Poco a poco me di cuenta que a la hora de que me iban a regalar algo, yo terminaba desconcertando un poco a la generosa persona que de pronto ya me había comprado el regalo, diciendo que quería un libro, a veces sin precisar y a veces sí precisando, porque de una en otra había caído en un pozo o en una elevación que me llamaba la atención. En casa no había otros niños, por lo tanto la biblioteca no estaba hecha para inquietudes mayores. Era una biblioteca fundamentalmente pedagógica, cosa que no suele ser muy convincente, pero que bueno, siempre, perdón, uno cuando habla también tiene que oírse. Bueno, voy a pasar a leer, que es más seguro. Yo hablé de Daniel Pennac. Es un escritor francés que, como yo lo leí hace bastante tiempo, creo que no sé si sigue en un primer plano de la curiosidad universal. A mí me interesó en un momento y me llevó a descubrir que Daniel Pennac en realidad era lo que los franceses llaman un cancre, es decir, el último de la clase. Sin embargo, aunque supongo que eso lo habrá llevado a que los maestros no apostaran mucho a él, resultó ser un escritor, bueno, a mí me entretuvo, me resultó pasable, no creo que hoy esté en la primera línea de la literatura francesa, pero quizá eso sea mucho exigir, que un escritor para el que nos interese esté en la primera línea. Basta con que se nos acerque un poco alguna de nuestras curiosidades. Que cuando leemos a un escritor, creo que lo importante es la formación de seres que sean aptos para leer a esos escritores o a ese escritor, bueno o malo. A veces el último orejón del tarro, como creo que todavía se dice, el último de la clase, un desencanto para los compañeros. En fin, al margen de la escuela,
Lo primero que uno encuentra, si le toca una situación afortunada, son algunos libros. Quizá no importe demasiado si son buenos, muy buenos, regulares, aptos o no para los niños. Creo que no hay libro que no deje, quizá me arriesgo, sí, supongo que todos los libros, pero estoy pensando en los libros que se encuentran habitualmente en una familia más o menos preparada para tener niños. El absurdo que no falta en mi vida, y esto es una prueba quizá, hizo que siendo mi tía una prestigiosísima directora de escuela, una tía que era muy importante en todo, para toda la familia y obviamente para mí, esa tía me iba formando a veces diciéndome que no valía la pena que leyera una cosa ya, que esperara un poco, que siempre era bueno tener un proyecto para el futuro y que me atuviera los libros que me recomendaban en la escuela. La escuela no me recomendaba muchos libros, estaban los textos, pero yo no me refería a eso cuando pedía algo para leer. Yo no ingresé a la escuela, quizá por eso mismo de que mi tía era directora y que yo vivía un poco a trasmano para ir sola a la escuela. Quizá eso hizo que empezara tarde la escuela, por lo cual empecé la escuela con mucho más ganas. No había en ese momento preescolares, así que yo entré a boca de jarro a las manos de una maestra que me llevó a descubrir un género humano que para mí era desconocido y que me resultó fascinante. Creo que mi primer descubrimiento en la escuela, que era la Escuela República Argentina, todavía existe en Colonia y Cuaraim, si no me equivoco, era enorme, me desconcertaba un poco el vacío, pero di de manos a boca con maestras y con practicantes y con compañeros que a partir de ese momento, como supongo que le pasa a casi todos los niños, se convirtieron en lo más importante de mi vida. La casa pasó a un segundo plano. De todos modos, como esa tía vivía en mi casa o yo vivía en la casa de ella, entre la cena y la cama padecía un rápido cursillo que no sé cómo se sostenía sobre mis ganas de irme a dormir. Y cuando al fin lo hacía, con cierta angustia por la conciencia que se me iba formando de que esa tía, la tía Débora, que se ocupaba de la escuela en sus dos turnos, todavía padecía conmigo un tercero en parte desperdiciado. Durante el día avanzaba con aburrido esmero sobre cuadernos en los que se acumulaban planos, copias y copias y cuentas, con mucha consulta a quienes me pasaban cerca. Esta situación anómala de Robinson, que desconoce el mundo del que ha sido sustraído, hizo que al llegar al fin a la escuela la adorara.
Disfruté poco de mi primera aislada, ansiada, perdón, ansiada maestra de tercer año, ya que mi entrada al mundo escolar me arrojó en manos de esas enfermedades, gripe, sarampión, varicela, que por lo general caen de a poco sobre los niños. Pero yo estaba contagiada de mundo. Falté a clase de modo atroz, a punto de despedirnos en un cumpleaños marcado por una última convalecencia, e intuyendo sin duda mi frustrado afecto, la dulce maestra me regaló el prodigioso viaje de Nils Holgersson. Ojalá en muchos de ustedes este nombre resuene con un buen recuerdo infantil. El libro es de Selma Lagerlöf y fue un libro del que nunca me separé y con el cual comencé mi propósito serio de biblioteca propia, forrando y numerando. Una amiga de la familia me traía libros en riguroso préstamo, de modo que debía leerlos dentro de cierto plazo y verlos alejarse. Después de Nils Holgersson llegó Sherazade, competidora prodigiosa. A pesar de que la edición de Las Mil y Una Noches que me pusieron en las manos estaba debidamente expurgada con minucia, y después fue Alicia en El País de las Maravillas, y por supuesto, dada que mi familia era italiana, el aleccionador corazón de Amicis, que no sé si los niños de hoy leen o sufren. Y Robinson Crusoe, y lo pronunció como lo leía en esa época, y Dickens y Stevenson. Me volví codiciosa de libros, me interesé más en una geografía distante, tan irreal para mí como las que construyeron Tolkien o Lord Dunsany, que por la del Uruguay. El Uruguay no me ofrecía un libro equivalente. En el de la Lagerlöf aprendí que el mundo puede ser todo nuestro en la medida de nuestra curiosidad, y que las fronteras son un artificio que la cultura debe corroer y no ahondar. Entre una y otra lección disimulada corría el hilo de oro de las fábulas, la inmediata del viaje de Nils por los cielos de Suecia al lomo de un ganso, y las que recoge o vive cada vez que toca a tierra. Yo me imagino que estos libros no han desaparecido del panorama infantil, y si así fuera, quizá pondría una gotita de esfuerzo para que vuelvan, porque son libros insustituibles. Nils recorre los cielos de Suecia al lomo de ganso, y las que recoge o vive cada vez que toca tierra, cada vez que cree que todo lo está entendiendo, está haciendo una peregrinación de aprendizaje de las que hay tantas en la literatura.
El viaje de Nils no descubre la muerte como el de Buda, no desemboca en la vida religiosa, sino en algunas simples y generales virtudes humanas. Los patos salvajes devuelven a su casa a un Nils mejor, al que no les ajena ni lo humano ni lo diferente de lo humano. La obra maneja algunos símbolos de múltiples sentidos. La autoridad de la vieja pata gris que la tiene, por sabia y justa, el águila gorgo humillada hasta el punto de negarse al vuelo cuando Nils abre las puertas de su jaula. Yo aún no sabía qué era un símbolo. Aún no había descubierto los campos que abre la mitología griega, que luego me atraparían, y andaba necesitada de mitos que suelen cobrar significado en la madurez. Supongo que aunque el buen lector infantil suele ser más devorador que gourmet, en ese momento empecé a diferenciar y a preferir ciertas lecturas como las que antes mencioné. Creo que hoy se le adelanta el trabajo al niño y al adolescente. Incluso en ciertas universidades se reduce la cantidad de textos literarios obligatorios para no agobiar. Si bien entiendo que restringir campos evita que los estudiosos sean víctimas del agotamiento abarcativo, desde que empecé a orientar mis lecturas, me resistí a la reducción, sea esta temática o geográfica. Esto puede o no ser producto del temprano aprendizaje de aquellos nombres de preciosa sonoridad: Heligoland, Dalecarlia, Uppsala. La biblioteca familiar me ofreció a partir de los 12 años algunas obras leídas y vueltas a leer, como Guerra y Paz de Tolstoy, en una edición que no suprimía el extenso capítulo de la iniciación masónica de Pedro, excluida con santa intención de algunas ediciones españolas de la época. A ese punto retornaba con reverencia, casi como si escuchara una voz familiar. Para ese entonces me habían adentrado en historias que rodeaban el retrato oral de ese abuelo que no llegué a conocer, pero que sentí como un laico ángel de la guardia. Sabía que había venido a América después de pelear contra los austríacos por ser garibaldino, al terminar sus estudios de leyes en Palermo. Pero al margen de esto, mis lecturas tolstoyanas repasaban con especial delicia los encuentros entre Alejandro y Napoleón y descubría la estrategia como un nuevo saber. Acumulé datos sobre Kutuzov, intuyendo que un día me lo iba a encontrar en las clases de historia. Creo que no fue así. En realidad, solo me lo encontré retrato pintado de tamaño natural en el Hermitage. En el liceo pronto iba a leer a Becker y el Werther y a nuestro epigonal Tabaré de Zorrilla de San Martín, y pude manifestarme rotundamente clásica con conocimiento de causa.
terminado los libros en español y desdeñado Corina de Van der Stel y algún otro, empecé a rondar los que estaban en lenguas. Goldoni me fue leído por un tío, pero el italiano estaba todavía muy lejos. La biblioteca familiar, reducida para mis aspiraciones, de pronto se agotó, hasta el punto de llevarme a invadir la mínima del tío médico. Con espanto y fascinación que quizá me quitó todo gusto por las posteriores películas de horror, devoré un tratado sobre el tétanos, que luego aproveché en alguna clase futura de biología para espanto de la maestra. Acometí con denuedo y 3 años de francés liceal y lineal alguna novelita de Henri Bordeaux que al menos merece mi agradecimiento por sostenerme mientras lo leía consultando sin fatiga el diccionario, y de inmediato en una relectura que ya prescindía de él. Entré en el francés a saco, con las moneditas de merienda y cine, sin miedo, sin pausa, y lo que podía ser más grave, sin consejos, me aseguraba el libro diario en una librería de usados. Como, aunque enorme, el local no daba abasto, cada tanto el dueño resolvía impresionantes liquidaciones donde ciertos libros se vendían por kilos. Antes expendedor de gasolina, había relacionado para siempre ganancia y cantidad. De ahí que costara más una voluminosa guía ganadera que pequeñas, deliciosas ediciones de la Guilde du Livre o de Calpe. Bueno, esto es un poco largo. Creo que a ninguno de los que me está oyendo le va a valer, porque solo podría estar dirigido a jóvenes que empezaran también de manera confusa, sin consejo, a puro antojo, a leer libros que no todos le corresponden. Hubo un libro que leí misterioso desde el principio hasta el final, porque lo había hojeado en la librería, una librería de viejo, era grande y eso me tentaba, pero no tenía tapas. Así que empecé a leerlo. Después resultó que era nada menos que La muerte de los dioses de Merezkowski. Y no estaba para esa edad, pero fue, me arrastró, y era una edición enorme y en letra chiquita, la que usaba Zigzag en Chile. Y además, como dije, había perdido la tapa. Lo leía y me iba gustando mucho. Supongo que este leer en el trapecio y sin red, del que no salió nada malo, es lo que me hace protestar ante el exceso de andadores que les ofrecen a los jóvenes de hoy. Creo que detrás de eso está la idea de ahorrar tiempo perdido en lectura, cuando lo que deberíamos tratar es de ahorrarles el tiempo perdido en televisión y dejar que juzguen, se equivoquen y corrijan por sí solos su propio juicio. Me he demorado en este tema
aunque sé que está un poco pasado de moda. ¿Cómo se le va a ahorrar ahora a un niño que vea la televisión? En ningún momento sentí mi pertenencia a una cultura exclusivamente española, y mucho menos imaginar una posible reducción más a tenerme a lo nacional. Consciente de la existencia de una infinita superficie cultural ajena, mis movimientos hacia esta podían ser considerados como pasos perversos de abordaje o usurpación. Me orientaba con toda naturalidad hacia lo que me atraía, fuese cual fuese su origen. Sin embargo, lo más cercano no era desdeñable, todo lo contrario. Todavía tenía cerca de que podría ser considerado un momento de oro nacional. A final del siglo XIX, las primeras décadas del XX, el país necesitaba desarrollar sus riquezas dormidas. Tenía derecho a disponer sin jactancia de cierta densidad de apertura. En tierras con una sabiduría secular se explica o respalda una relación no superficial con los mensajes venidos de diversas tradiciones hacia un receptor apto. Sin duda, se dieron en un momento y en distintos creadores. Todo pudo comenzar con el paso solitario de un Isidore Ducasse, cuya infancia, transcurrida durante la sangrienta Guerra Grande Nacional, anterior a la estabilidad institucional, se impregna del horror de las guerras civiles, de la barbarie de los cadáveres abandonados y la ferocidad de los cimarrones que los devoran. Registrados en su obra futura que tanto enriqueció al acervo francés, en la obra de Ducasse. En ella señala, porque lo sigue señalando, no solo el origen oriental, como le gustaba decir a Borges, de las múltiples asociaciones de Le Chant de Maldoror, sino muchas disidencias del francés académico que vienen del español. Esto probado por la aparición de una gramática española de Hermosilla, firmada por la letra infantil de un Ducasse de 12 años, es decir, que hasta esa edad la primera lengua del conde de Lautréamont era el español. No, me imagino que estoy descubriendo la pólvora, pero como fue algo que lo descubrí por mis propias lecturas, todavía lo recuerdo. Quizá esa fuerza de suspenso explica las atropelladas imágenes de Lautréamont, de la Tertulia Lunática y de otros poemas de Julio Herrera y Reisig, el más alto de los poetas uruguayos, sin ninguna duda. La planicie nacional o la toldería de Montevideo, según decía el espíritu transgresor y herido de Roberto de las Carreras, otro escritor singular,
poco conocido aún dentro de fronteras, creo más hoy que antes, y amigo también de Julio Herrera y Reisig, su compañero de generación, lo salayó hasta su muerte, por lo que todavía hoy ocupa un lugar más convencional que profundo. Me refiero ahora a Julio Herrera. Rafael Alberti, en una conferencia que le oí en Amigos del Arte, institución prestigiosa del pasado montevideano, contó la historia del descubrimiento que de Julio hiciera la generación del 27, pese a la distancia, y afirmó su propia admiración, que agradecí mucho. Quizá esa misma fuerza o dinamismo existió en un sector del país cuando aquel gozaba, sin tener mucha conciencia de ello, de una cauta sobriedad espartana, y constituyó un comienzo de público y se sentía posible seguir andando por los caminos de Occidente, aunque no fuesen originales, apropiándoselos por el simple derecho de recorrerlos por necesidad. Así, un José Enrique Rodó, pensador alimentado de mitos griegos, importantes en general en toda Latinoamérica, llegará a crear mitos propios, como esa gran metáfora nacional que todos recordarán, la pampa de granito, que tan bien nos representó y que algunos prefieren empezar a ignorar sobre pretexto de que Rodó ya pasó, ya fue, como sintetiza el lenguaje de la ignorancia. Ni Julio Reisig ni Rodó, sin embargo, fueron fogonazos aislados. Al Rodó pensador sucedería un Carlos Baferreira, filósofo casi solitario, con un pensamiento lógico en una América poco prevista de esa rara especie, tan necesario como los mitos. Perdónenme esta cita tan anticuada, pero yo sigo pensando que no hay que olvidarse de Rodó. Tenemos que tenerlo todavía como actitud, al menos, en un primer plano ventilado. No hay que olvidarse que fue también un periodista, no menos excepcional como prosista, que produjo tres libros originalísimos en nuestro medio, hablo de los comienzos de siglo, de los primeros años, y que no hay que olvidar los problemas de la libertad, sobre la percepción métrica y sobre feminismo, un tema un poco abandonado, que muestran un pensamiento diversificado y alcanzan un infrecuente nivel, no solo en lo nacional. Ya muy tarde logró la creación de la Facultad de Humanidades, no hay que olvidarlo. Claro, yo estoy hablando desde un punto de vista un poco antiguo, un poco anquilosado, y sé que en el fondo debería confiar en que las nuevas generaciones completen todo lo que le faltó hacer a la mía. No hay que olvidarse del feminismo. Creo que ahora está un poco en desuso, quizá porque no es tan necesario.
pero no hay que olvidarse de María Eugenia Baferreira, poeta y fundadora, junto a Delmira Agustini, de esa ininterrumpida línea de creadores que continúa hasta hoy. El inconsciente trabajó por mí durante un periodo en el que me acostumbré a dejarme atraer por un ritmo, por palabras que se relacionaban de un modo extraño. Después, cuando busqué los admirables libros últimos de la Mistral, que no todo va a ser historia uruguaya, y su prosa solitaria, sabrosa, inconfundible, ejemplar, como también estaba leyendo a Darío y a Juan Ramón Jiménez y a Julio Real y Reyes, ¿sí?, comencé a sentir el vértigo de las encrucijadas, de las voces que yo creía enfrentadas y que eran sencillamente complementarias. Entre ese vértigo no puedo menos que registrar la persistencia de ciertos nombres, o mejor dicho, de ciertas inclinaciones, de ciertos persistentes amores. Apollinaire, Mayakov, tardíamente Mallarmé, que no es poeta para comienzos, y un día la sorprendente solitaria, entre las solitarias, Emily Dickinson, y el entrañable Jules Supervielle, y Vallejo, y Neruda. Cosas y voces complementarias. Entre los autores cuyas obras prefería la enseñanza, entre la Biblia y los griegos, ingleses, españoles, rusos, italianos, entre Dante y Sarmiento, cito al azar entre los autores considerados clásicos que nos hacían el pasado y la base de nuestro futuro, las mujeres no aparecían fuera de Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz, que sí estaban incluidas en los programas. En la biblioteca familiar no faltaban algunas en lenguas por el momento inaccesibles, pero allí estaban María Eugenia Baferreira y Delmira Agustini, las nombro una vez más. Habiendo llegado a ella, entre anécdotas familiares, María Eugenia fue amiga de una tía mía ya muerta, y Delmira era un personaje público, más por su desdichado final que por una obra que había sorprendido a Unamuno, no caí en la cuenta del desequilibrio que relegaba un tanto a las escritoras. Salvaron ese desequilibrio nuevo y privados descubrimientos sucesivos. Ya en la preparatoria, es decir, antes de la entrada en facultad, leí a una escritora contemporánea, perdón, aunque mayor, Sara de Ibáñez, representante de un barroquismo moderno inusual en ese momento americano. Pienso en ella, que supongo no debe haber sido olvidada, y en Susana Soca, a la que su espíritu, su excepcional formación, los medios de que disponía y su generosidad permitieron hacer más adelante la revista literaria más selecta de la historia del Uruguay. En tan poco espacio, apenas puedo dejar anotados dos nombres más
Esther de Cáceres y Clara Silva, por recordar a quienes no deberían ser olvidados por la condición vivaz que nuestro retorno a sus libros les devuelve. Estoy haciendo un repaso un poco fechado, pero no está de más que si hay nuevas generaciones, algún joven entre los oyentes extraviado, recuerde que el Uruguay tuvo un pasado prestigioso que no desentona en un futuro que sin duda va a ser también prestigioso. Agradezco la paciencia ante mi exceso, agradezco todo que estemos aquí, que yo esté aquí sin mucho derecho y con mucho agradecimiento.